Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, @escuchadiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. De las horas. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 14 de junio de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, en el elevador secundario, se continúan los ajustes del motor y se finaliza el montaje de rieles principales, así como el inicio de trabajos de soldadura en los soportes principales de los rieles. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se efectúa la nivelación firme de compresión, el apuntalamiento de los acero, el habilitado, la colocación y la nivelación de anclas sobre banquetas para postes de luminarias, así como de tubería de PVC para pasos de sanitarios y las preparaciones para luminarias. En la terminal de combustibles y red de distribución, se realiza el montaje del barandal perimetral y la aplicación de pintura en el pasillo del tanque vertical atmosférico de agua, la aplicación de pintura en barandal y pasillo perimetral en el tanque vertical atmosférico número 2. En las redes eléctricas voz y datos, se continúan los trabajos de aplicación de pintura en áreas de puerta y cortinas. Se realizan trabajos de trazo de trayectoria, excavación, relleno y compactación para red exterior pluvial. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, en la red de drenaje pluvial se realizan trabajos de excavación y colocación de tubería de concreto en zanja, en el tramo del edificio terminal sur del eje troncal. A la fecha, se han generado 97.809 empleos civiles. Faltan 287 días de construcción. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.